fusión como la mezcla de colores, como la fusión de ideas. Fusión es un concepto diferente de colectiva, considero yo. O sea, venimos del mismo background, somos todos panameños, crecidos aquí, estudiados aquí, rodeados por la misma gente porque somos el pañuelito de Panamá. Sin embargo, mira qué diferente vemos la vida y cómo la expresamos diferente, ¿no? Y bueno, eso es una maravilla, poder hacerlo, poder tener la oportunidad, pues, de estar en este grupo. Esto de fusión es bueno. 10 artistas panameños que hemos decidido unirnos en esta línea, en este viaje en el tiempo, permitiendo que nuestras ideas, nuestras obras reunidas en un mismo espacio puedan brindar esa variedad, esa diversidad de colores. Pinto lo que sueño, pinto mis ideas locas. Hay gente que dice que pinto ñamerías y yo estoy convencida de que sí, porque en realidad yo no pinto con bocetos, a veces sí, a veces no. Pero más que nada son ideas, cosas que se me ocurren, tal vez confesiones, cosas espirituales. En esta ocasión he traído dos cuadros donde las imágenes están fragmentadas en pequeños cuadros como cuando se pixela una figura y la idea es movimiento. Una tiene que ver con la etnia, que es la que tiene tonalidades y degradaciones de verde. Tiene que ver con la etnia, se llama rompecabezas, porque la etnia es un rompecabezas. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué realmente es lo que hemos heredado? Ese es uno. Y el otro se llama evolución. El de la evolución tiene una mariposa, un girasol y un cocuyo, que es una mujer, un capullo. Pero allá hay 5 figuras humanas que hay que buscarlas y el otro tiene 9 figuras humanas que también hay que buscarlas, por eso es rompecabezas. Básicamente trabajo con la figura humana y la voy fragmentando, porque yo creo que también la vida es así, fragmentos. Yo, desde que estaba en la secundaria, vine notando una simbología que se repetía en ciertas cosas de lo que yo hacía, desde bocetos, coincidencias, tanto en Panamá, igual cuando viajé a México, igual cuando nació mi hija, que es mexicana, panameña. Recuerdo yo que fui a una galería y me dan una tarjeta con un ojo y digo, esta va a ser mi bandera. Y es un elemento importante en mi obra y que va a seguir conmigo hasta los últimos días de mis días. Yo considero que el paisaje es un tema pictórico. Y un artista tiene temas, pero él tiene que tener un mensaje también. O sea, uno pinta solo por pintar o por decorar. Uno siempre tiene algo que decir. Y si me mantengo dentro de la línea del paisaje tal cual como es, lo recreo, pero no digo nada. Y si yo tenía la necesidad de decir algo, definitivamente tenía que romper con la tradición del tema paisaje y llevarlo a otros niveles donde pudiera expresarme y el espectador pudiera percibir lo que realmente quiero decir, más allá de los cielos, el agua y la vegetación y todo lo que comprende un paisaje. Y lo que estoy presentando en Fusión y en los últimos años es una serie que yo considero que es una descomposición del paisaje, tratando de llevarlo a algo más moderno para salir del tema pictórico del paisaje verde como tal. Entonces, la propuesta que yo presento en Fusión es una serie que va dedicada a un mensaje que quiero dar. Específicamente, hablo sobre la tala de árboles, mi punto de vista sobre este, y entonces lo plasmo de la manera como se ve en mis obras. Yo soy retratista y lo que hago es figura humana, la anatomía de la figura humana y ahora la anatomía comparada de humanos y animales. Eso es lo que me apasiona. Entonces, bueno, que se pinte de una forma o de otra, pero el sujeto no varía, no ha variado en toda la vida. He incursionado ahí un poquito en paisajismo, una que otra cosita, pero lo mío es figura humana. Yo veo la naturaleza
Y yo no siento que yo pueda competir con eso. Ni siquiera me dan como ganas de pintarla como cuando veo un cuerpo y la piel, las manos, el movimiento, los ojos, la mirada, todo lo que te dice una persona nada más con los ojos. Pienso muy en positivo. Me parece que ahorita una cantidad de muchachos saliendo con su creatividad a las calles, yo no puedo ver más que positivismo en eso, como esperanzador, ¿no? Es esperanzador. La gente está, o sea, se les desborda la creatividad. Y eso te empuja a ti también, porque te vas sintiendo esa efervescencia popular, ¿no? Hay muy buenos artistas por ahí que no pueden montar una exposición porque montar una exposición cuesta mucho dinero. Entonces, cuando hay lugares como este en donde uno puede reunirse con un grupo, aportar una pequeña cuota y tener una ventana de este tipo, es la oportunidad para que la gente vea el arte en Panamá.